De la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente aseveró que las líneas clausuradas en los verificentros están totalmente justificadas. Agregó que en Morelos no se pueden revisar los establecimientos, ya que ahí se les suspendió el proceso de verificación. Las líneas que se han clausurado son 8 de 10 en la Ciudad de México, de 10 verificentros visitados, 5 líneas clausuradas en el Estado de México de 11 verificentros visitados, 2 en Hidalgo de 3 verificentros visitados, ninguna en el estado de Morelos. Como saben, el gobierno del estado determinó suspender su propio programa de verificación vehicular y analizar al término de las concesiones que fenecen en este año una nueva licitación para otorgar nuevas concesiones de nuevos verificentros. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.